Entonces, vamos a dar paso al primer bloque en el que vamos a abordar las estrategias de reformulación espacial de la ciudad en crisis. Entonces, a partir de unas preguntas, inicio el debate que formulará Daniel Huertas Nadal. Bueno, primero gracias por las exposiciones, ¿no? Porque confirman muchas de las sospechas que tenemos los arquitectos, ¿no? Y es que tenemos que atender una serie de expectativas para las que no estábamos formados académicamente, ¿no? Entonces, aquí viene más o menos, un poco, no me extenderé mucho para no deformar la pregunta, ¿no? Estamos dentro de un laboratorio de reprogramación urbana para acotar el problema. Y dentro de este laboratorio, pues claro, surgen dos dudas. La primera, ¿cómo se reprograma la ciudad? Que es un tema, digamos, que podría no afectar a nuestra profesión. Cualquiera, en teoría, podría reprogramar la ciudad, los ciudadanos, el sistema, las redes. Y la siguiente cuestión sería, claro, ¿cómo se genera una ciudad inclusiva, ¿no? Que no vaya a caer hacia un lado excesivamente politizado, excesivamente controlado. Y a partir de aquí, yo creo que la pregunta que nos surge a nosotros como arquitectos, y es la que me gustaría que pudierais un poco ofrecer vuestro punto de vista, es si realmente es eficaz la arquitectura, los procesos de formalización arquitectónicos como estrategia de reprogramación de esa ciudad, porque claro, todos los procesos y experimentos que habéis comentado no necesitan de un proyecto arquitectónico. Es decir, es al final más una interpretación social, e incluso nosotros, cuando trabajábamos dentro de Urban Habitat, se va deformando el proceso del proyecto arquitectónico hacia un proyecto social, que es un poco también la experiencia que se va viendo, ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿la arquitectura es eficaz en estas estrategias? Y la segunda pregunta es: bajo vuestro punto de vista, ¿cuáles serían entonces las claves en esta interpretación del espacio público que los arquitectos deberíamos de recoger? Pues los arquitectos, yo creo que recibimos muchas quejas, ¿no?, de esa especie de autismo hacia los movimientos sociales, autismo hacia los movimientos en redes, autismo hacia la geografía urbana, a la que nos acercamos con ganas de que nos digan cuál es la clave para que nosotros proyectemos mejor, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas claves, ¿no? Serían como dos preguntas que vuelvo a subrayar para que quede clara. Es una, si la arquitectura es eficaz en esta gestión de una ciudad inclusiva. Y la segunda, ¿cuáles serían, bajo vuestro punto de vista, las claves que los arquitectos deberíamos de atender para que efectivamente la herramienta, la estrategia, la reformulación fuera efectiva? Muchas gracias, Daniel. Muy interesante. ¿Quién quiere iniciar la mesa? Si queréis. Bueno, yo creo que la arquitectura puede solucionarlo, no lo está haciendo, pero puede solucionarlo. Y no lo está haciendo, yo siendo arquitecto, así que puedo criticar, no lo está haciendo porque no queremos. Es decir, creo que nuestro propio, llamámoslo gremio, nuestra propia educación, nuestra propia formación, nos ha acercado, y en España eso es muy, muy fuerte, hacia una idea de arquitecto, arquitectura, que no es capaz de dar solución a ese tipo de problemas porque está muy enfocada al objeto. Es decir, y no me refiero al hecho de que no tengamos que tener objetos, sino que el éxito o la solución está siempre muy, muy relacionada con el resultado final, que es el objeto, ¿no? Es decir, los objetos, el diseño puede solucionar problemas, pero yo estoy convencido que puede hacerlo, sobre todo cuando hablamos de espacio público, en el momento en que tenemos en cuenta un proceso mucho más amplio en el que pueden entrar en funcionamiento otros agentes, otras disciplinas, etcétera, ¿no? Es decir, que si no te he entendido mal, Domenico, dices que la arquitectura es muy objetual. Entonces estaba pensando en los remedios. ¿Crees que los procesos artísticos son también necesariamente objetuales en su manera de resolver los problemas? Es decir, ¿que parte de lo que ha criticado Daniel en la arquitectura se reproduciría en el arte a la hora de tratar la ciudad? A ver, lo importante, vamos, yo por la experiencia que he tenido, arquitectos en casi todos los procesos en los que he participado había.
nos han solucionado problemas verdaderamente gordos, como es cuando hay que presentar un proyecto a un ayuntamiento. No hay nada como un arquitecto para que todo quede súper claro. O sea, a mí el arquitecto, y eso es verdad. O sea, tú da uno de Bellas Artes que te haga un proyecto y no entenderás ni una palabra. Pero, por ejemplo, en este tema, o sea, en casi todo lo que hemos hecho, que luego hemos tenido que presentar para defender en instituciones, porque al final lo que quieres es que te dejen que hagas algo y tienes que pasar por ahí, a no ser que ya te pongas en la guerra de guerrillas, que también es otra opción, que yo abogo por ella, pero bueno, como no es el caso hoy, pues no la cuento. Pero sí que es verdad que el arquitecto, dentro de un equipo multidisciplinar en el que él tenga su parte bien acotada, lo veo imprescindible. O sea, no creo que... Y siempre que el ciudadano, que es otra parte importantísima de todos estos procesos, demande que hay algo que hay que hacer, por ejemplo, en la plaza, había que hacer bancos, y había que hacer porque nadie se podía sentar. Pero no era porque el arquitecto lo dijera, es que era de verdad. Entonces, ¿quién mejor que alguien que sabe hacerlos para de verdad hacerlo? Pero siempre acotados. Un artista, por ejemplo, alguien que pinta muros, ¿no? Pues ante unas paredes grises, tristes, siempre puede aportar algo interesante. Yo también, sinceramente, cada vez que veo una acera con esas geometrías estudiadas en la oficina, casi me sale de llorar, la verdad. Es que a eso, quiero decir, estoy un poco exagerando, siento crítico con los arquitectos, pero iba también un poco en esa dirección, ¿no? Sí, yo, bueno, estoy de acuerdo, bueno, tu pregunta era también una pregunta crítica y no, y con lo que se ha dicho. Sin embargo, sí creo que no se trata de que las herramientas proyectuales con las que la mayoría de los arquitectos hemos estado formados ya no sean válidas. Creo que siguen siendo válidas. Lo que creo es que no son suficientes, ¿no? Y entonces la malformación está en pensar que ese entendimiento de la carrera como una estructura cerrada, del arquitecto aislado, como constructor de edificios, claramente no funciona, ¿no? Si se entiende el arquitecto como un especialista del espacio, a lo mejor, pues ya la cosa cambia, ¿no? Y dentro de un trabajo, por supuesto, que tiene que ser transdisciplinar. Sí, hay problemas a los que la solución es, incluso problemas tipológicos, formales, de la arquitectura son muy importantes, pero hay otros niveles que son esenciales, ¿no? Y en esa, porque hablabas del tema de la reprogramación, ¿no? El programa de la ciudad, es un tema que se ha dejado de un lado en la formación de la arquitectura, ¿no? Porque tiene que ver más con lo que se suele entender como el software, ¿no? Esa parte más blanda, pero que claramente es espacial, ¿no? Claramente involucra a cuestiones territoriales, de cómo habitamos, ¿no? Cada uno de nosotros el espacio urbano o rural, el que sea en el que vivimos, con lo cual yo creo que sí hay un papel, que de todas maneras hay una minoría pequeña, ¿no? Es una minoría, digamos, de arquitectos que están reformulando esto, pero que es una minoría importante, ¿no? Y cada vez más creciente, o sea que sí ya hay un momento como de inflexión en el que se ha visto que la formación tradicional tiene que ser reemplazada por, o no tiene que ser reemplazada, sino complementada, digamos, como por otra serie de herramientas, ¿no? En el caso, por ejemplo, ya para ir a algo muy concreto sobre esto, una experiencia sobre el trabajo nuestro del estudio, pues ha sido muy claro, por ejemplo, en el proyecto sobre la vivienda productiva, desde entender las diferentes domesticidades productivas que hoy en día en la ciudad, ¿no? Que va mucho más allá, digamos, del empresario o el emprendedor, pero es entender la vivienda como un lugar de reproducción, ¿no? Que las feministas, hay como toda una corriente además historiográfica del urbanismo que sí se ha ocupado, digamos, de una parte mucho más programática de la ciudad, pero que está un poco relegada, ¿no? En la historia tradicional de la arquitectura, y que muchas feministas como Andy Russell, por ejemplo, han puesto enfrente, ¿no? Entender que esa, digamos, como esa zonificación clara de la ciudad, que después se correspondía con unas tipologías también muy claras de la vivienda para, ¿no? Para el espacio doméstico, la fábrica, para el espacio de trabajo, etcétera, etcétera, pues
nunca, en realidad nunca han funcionado, ¿no? Ni si, ya hemos pensado que digamos que esas diferentes como fusiones programáticas o hibridaciones o complejidades se dan ahora, pero en realidad se han dado siempre, ¿no? En este caso, por ejemplo, sobre el tema de la vivienda, había una serie de requerimientos, espaciales muy concretos, ¿no? A través de entrevistas, reuniones que hemos estado elaborando en los últimos años sobre este tema, pero también lo que es claro es como los límites, ¿no? Tipológicos que puede haber, o límites profesionales, ¿no? Que puede haber en determinado momento con respecto a una problemática como esta, ¿no? Y aspectos legales, aspectos normativos, aspectos que exceden claramente la formación y en la cual pues se hace necesario grupos interdisciplinarios de trabajo. Yo lo que piensas es que la formación sigue siendo la adecuada, pero que no sirve para todo. Y en ese sentido habría que conocer las propias limitaciones. Parte de ella, ¿no? De hacia dónde no se puede utilizar. Yo antes estaba pensando cuando Ramón comentaba que en su grupo de investigación también había arquitectos, pero lo ha dejado como al cuarto o el quinto lugar, ¿no? Ha ido mencionando. Porque una de las cuestiones que iba, efectivamente, la pregunta crítica, es que yo entiendo y me ha parecido un poco que era tu comentario, no sé si estaréis de acuerdo, que la investigación dentro de los arquitectos sobre la validez del programa, puede ser un programa urbano o un programa arquitectónico, podría ser una herramienta eficaz para formarlo. Es decir, trabajar mucho más en la cuestión de qué programa resuelve como un tema de estudio, porque hasta hace poco la formación nuestra era hacia la forma, no el programa. Entonces, claro, la forma da proyectos cerrados, el programa da cuestiones un poquito más donde tenemos que reformularnos y después responder. Bueno, yo diría no solo el programa, sino bueno, todo lo que se ha estado hablando aquí, ¿no? ¿Quién lo usa? ¿Cómo se gestiona? ¿Cuáles son las fuerzas de poder que están detrás de determinadas formas urbanas que se están dando? ¿No? ¿Cómo hay un empoderamiento ciudadano sobre esa construcción de la ciudad? Cuando yo no soy arquitecto, no, y es libre de criticaros en ese sentido. Pero no, y cuando has hecho la pregunta, cuando has hecho la pregunta, ¿es la arquitectura eficaz? Y pensaba, ¿la economía es eficaz? Si miramos un poco lo que ha pasado en los últimos 10, 15, 20 años en España, te preguntarás, hombre, o en Europa, ¿los economistas han servido de algo? ¿O han empeorado las cosas? Y así podríamos ir, y podríamos ir también con otras profesiones. Pero lo que quiero decir es que, primero, vamos a ver qué tipo de arquitectura, ¿no? O entender, la economía política, si quieres, de la arquitectura. ¿Dónde estamos situados en la división del trabajo? En dos sentidos. Primero, vosotros como arquitectos que trabajáis en prácticas, en oficinas, o yo cómo puedo hacer consultoría de economía o de geografía, tengo clientes y se espera de mí un tipo de producto. ¿Quién me contrata? ¿Qué es lo que se me permite hacer? Porque hay unas regulaciones que permiten, pues posiblemente, mira, el otro día me explicaban, por ejemplo, que además en tiempo de crisis, ¿quién se negaría a hacerlo? ¿O qué puedes hacer de progresivo en el caso del nuevo puerto de Barcelona? ¿Se puede construir equipamientos en la remodelación del nuevo puerto olímpico? Y uno de los y ahora en Barcelona, hotel cuenta como equipamiento. Bueno, construir un equipamiento, ¿qué puedes hacer como arquitecto ahí? Pues nada, pues diseñarlo más o menos en forma y en contenido que no sea muy agresivo, pero al final del día eso tiene una implicación económica y social de poner un hotel donde tiene que ir otro tipo de equipamiento con las necesidades del barrio, y te preguntas, vale, ¿qué pasa? ¿No? Pues, y los economistas iguales. ¿Es la arquitectura eficaz? Yo creo que sí que lo puede ser, pero siendo conscientes de esto. El segundo es, tampoco creo que sea culpa completamente de los arquitectos. Yo creo que España ha vivido una fetichización del edificio. O sea, la política económica a nivel urbano o regional en España ha sido, construyamos algo. Construyamos en medio de nada la ciudad de las ciencias y vendrán, o construyamos un edificio para albergar. Yo trabajo en un edificio que está pensado, que se construyó, es dinero público-privado, el Consorcio de la Zona Franca,
Es en Mediatik. Si queréis, me puedo pasar dos horas hablando de ese edificio. ¿Tienes una buena opinión o una mala opinión? Trabajo ahí, no la puedo tener. Pero bueno, es un edificio, pero solamente para. Y no me voy a meter con el arquitecto en esto, sino, pero esa. No, pero digo fetichización, es decir, de que es un. Esté bien hecho, esté mal hecho, es un edificio que está planteado para decir, bueno, vamos a construir, que es lo que ha hecho el Barcelona mucho en toda la nueva reestructuración de, no sé si conocéis el 22 arroba, pero esto se puede trasladar a Valencia, se puede trasladar a la Ciudad de la Cultura en Galicia, al Niemeyer en Asturias, en Madrid poned el ejemplo que más os guste. Es decir, construyes un edificio para albergar empresas, universidades y administración para crear esta triple hélix de crecimiento. Bueno, sí, está el edificio, la mitad está desocupado, la otra mitad que es una universidad pública y oficinas del ayuntamiento. Vale, y esto podemos ir a cualquier. Esto pongo el ejemplo de Barcelona porque es el sitio donde trabajo, lo conozco, pero sabéis que en cualquier parte de España podemos hacer lo mismo. Yo creo que, o sea, que en parte, ¿es esta arquitectura eficaz? Yo creo que no. ¿Es culpa de los arquitectos? En parte, pero no toda. ¿Qué es lo que tengamos que hacer? Y ese es el otro gran problema, que esto ya me refiero más a la academia. Es decir, nosotros como los que somos académicos tenemos que publicar, tenemos que estar dentro de unas disciplinas que tienen unas preguntas de investigación, tienen unas maneras de entender un objeto determinadas. Y al final, lo que a mí me parece es que cuando se habla de ciudad, depende de si estás mirando una revista de arquitectura, una revista de geografía o de economía, están hablando de cosas muy diferentes. Estamos ya contestando, por represiones por profesionales, porque es la manera de progresar, a cuestiones que nos hemos hecho nosotros mismos, pero realmente no hay diálogo. Y yo creo que lo importante sería crear este diálogo como habéis dicho vosotros. Yo me encuentro... Volverías a lo interdisciplinar como la clave para el problema de cómo articular a los arquitectos, ¿no? Sí, porque... y yo creo que aquí, y nuevas preguntas de investigación, de entender el espacio, que sean diferentes. Pero claro, es lo que te decía, simplemente con esto ya acabo, porque si no me voy a alargar mucho. Es la opción de la concepción de espacio. Te vienes, tienes un economista y te hablará de espacio como simplemente distancia. Como Einstein, ¿no? Relativo, es la distancia del trabajo, cómo de velocidad va la mercancía. Hablas con un politólogo y a veces, no todos, pero algunos, es un container, ¿no? Es un espacio, son las reglas de juego. Tienes el Estado, tienes el municipio y ahí se puede hacer. Hablas con un geógrafo o con un arquitecto, pues ahí está este enfoque más relacional. Y nos ponemos los tres a hablar de espacio y estamos hablando de cosas muy diferentes, ¿no? Es realmente, hay en este sentido, hay una necesidad también de traducción, de entender al otro, y de aceptar compromisos, de decir, bueno, no es toda mi agenda, es la agenda también de otra gente, de otra manera de entender. Y eso es lo difícil. Yo solo diría que también más que interdisciplinar es transdisciplinar, ¿no? Porque hay una serie de especialidades también que van mucho más allá de las disciplinas establecidas, ¿no? Y que alguien en un barrio sin nada de educación formal o establecida, lo que entendemos nosotros por educación, puede ser mucho más especialista de lo que sucede en esa esquina o lo que sucede en su cuadra, ¿no? Con lo cual es esa relación también simplemente de ciudadanos, ¿no? Con diferentes especialidades, ¿no? Que tal vez más relacionado con lo que es un poco lo que intentamos aquí, ¿no? Tener varias visiones, como se está viendo, que son diferenciadas, aunque están relacionadas, ¿no? Este tipo de diálogo. Vamos a cerrar aquí la mesa, la parte del bloque sobre espacio. A mí me ha interesado mucho que, ante la pregunta de Daniel sobre si la arquitectura es eficaz, Ramón, que es economista, me ha dicho, pues fíjate, la economía sigue considerando eficaz y mira todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces yo creo que la próxima vez, ¿no?, que se plantee desde un punto de vista negativo la arquitectura, también podemos pensar que quizás la estamos juzgando muy críticamente o muy objetualmente, ¿no? Que se puede entender de una manera más trascendental o de una manera que trascienda las realizaciones y vaya más hacia los discursos.